un nieto que declaró que él es gay porque usted es preocupado. El natural no puede quitar. Nosotros, mi pareja y yo, criamos dos niños desde su niñez. Uno de ellos cree que nació gay. Entonces, nosotros estamos muy preocupados, más sus padres. Ellos nos los dejaron desde una temprana edad. ¿Por qué usted es preocupado sobre su nieto que es gay? ¿Usted puede cambiar? No puede cambiar, hermano. Porque mismo un proverbio español dice, el natural no puede quitar. Solamente Dios puede cambiar cosas. Si su preocupación es un nieto que declaró que él es gay, ¿por qué usted es preocupado? No está en su propio poder, hermano, para cambiar, porque es natural. Hay personas nacidos con cuerpo varón, más con corazón de una mujer. Eso es probado por ciencia y por la Biblia también. Mas no hay problema si mismo un gay, por causa de la palabra de Dios, será transformado como un cristiano. Mismo que usted no puede cambiar su manera de hablar, su manera de andar, su manera de... ¿Cómo más, hermano Brian? Su manera de vivir la vida. Sí. Usted no puede cambiar. Vamos a dejar estas cosas que no tenemos poder para hacer a las manos de Dios Todopoderoso. Mas debemos confiar en que la Biblia está diciendo. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En la verdadera iglesia en el primer siglo, algunos de los miembros en Corinto son gay. Más allá a los que se llama gay, mismo que no son gay, echan con los varones. En Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Es claro, estos mencionados hombres no son gays, mas hombres realmente hombres. ¿Por qué? Antiguamente usan mujer, cometiendo hechos vergonzosos.
La Biblia enseña dos tipos de problema sexual. Uno a los gays y dos a los hombres que no son gays, que usan naturalmente las mujeres, mas por causa de lujuria que creció en su carne, por causa de lascivia, por causa de lujuria, ellos pueden tener relacionamiento sexual hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos de acuerdo con la palabra de Dios. En iglesia en Corinto, apóstol Pablo encontró gay o afeminados o lo que echan con varones, todos tipos de clase de personas pecadores está en la iglesia en Corinto, más de acuerdo con apóstol Pablo, pero fuisteis justificados, fuisteis santificados, fuisteis lavados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El problema desvanece cuando una persona va a creer y seguir nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo o el lavamiento. Vamos a leer Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios puede hacer renovación, regeneración a través del lavamiento. Todos nosotros tienen esperanza de ser salvo, porque esto es la voluntad de Dios. 2:4 de 1 Timoteo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, incluyendo gay, incluyendo varones que echan con varones también, borrachos, todos los pecadores pueden ser salvos por medio del lavamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo verdadero. Dios tiene remedio para regeneración y renovación.